chicos y chicas, y bienvenidos. Estamos en Slay the Spire y vamos a hacer una run con el robotito. Más que nada porque, bueno, después de estar sufriendo en el Iratus Lord of the Dead durante 4 semanas, me apetece... A vez de bajar el listón, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ir un poquito más relajaditos. Elige una carta y agrega... Oh, vale. Recibe 100 de oro, vale. Recibe 21 de daño y recibe una reliquia rara aleatoria. 21 de daño no es tanto, si lo piensas bien. Pierde tu reliquia inicial y recibe una reliquia de jefe aleatoria. Hoy tengo el día masoquista. Cada 6 turnos gana una de intangible. No tengo ni puta de qué coño es. Pues muy bien. ¿Cómo se nota que aún me queda mucho que aprender de este juego? Bueno, como siempre, vamos a intentar ir a por los élites. Élites, 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 élites. Aquí hay uno, aquí hay otro. Están muy divididos. Aquí hay otro. Solo hay posibilidad de ir a por dos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, ya está. Por dos. Y encima los dos seguidos sin ninguna hoguera de por medio. Uf. 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 ¡Listos para perder en la primera ronda! ¡Vamos para allá! Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, tu siguiente orbe 2 veces. Eso me interesa, la verdad, porque, bueno, es algo interesante. No va a pegarme, así que... ¡Para tu casa, campeón! Invocamos orbe de relámpago y golpe. Si no va a pegarnos, no tiene sentido bloquear. Más cositas así. Ritual. Ups. 6 de daño. ¿Lo podemos matar? 6. No, nos quedaríamos a poco. Bloqueamos con 5. Bloqueamos otra vez. Y le pegamos. No hay prisa. No hay ninguna prisa. Además, estamos muy jodidos, así que cuanto menos vida perdamos, mejor. Mucho mejor, la verdad. Ah, su puta madre. Ahora sí que tenemos que matarlos, Esi. Ahora sí que tenemos que matarlos, Esi. Tenía en cuenta lo del orbe, ¿eh? No os creáis que lo he hecho a lo loco, tenía en cuenta lo del orbe. Vale, en rebote. Vamos a ir a intentar aumentar el número de orbes a saquísimo, ¿vale? No, prefiero esto. Está bien la carta, pero no va con lo que quiero intentar sacarme. Y si no va por ahí, pues tampoco... Tío, ¿en serio? En fin. Vale, aplica vulnerable. Eso nos interesa, evidentemente. Tu siguiente orbe 2 veces. Ataque y defensa para intentar comernos un poquito menos de daño. Pero daño nos vamos a comer igual. Menuda hostia. Bueno, y ahora va a pegar menos, menos mal. Vale, pues ponemos el orbe. Aunque realmente... Vamos a bloquear. Vamos a bloquear porque con el orbe ya tenemos suficiente. Y en el próximo turno yo creo que le atacamos tranquilamente. Vale, se pone 5 de defensa. No pasa absolutamente nada. Y ahora sí, doble orbe. Vamos, ya está reventadito para tu casa, compañero. Si es que la estrategia era perfecta. Vale. Descarga tu siguiente orbe. Invoca un orbe que acabas de... Ah, o sea, básicamente gasta y recarga. Vale, es bastante eso. Invoca un orbe escache por cada enemigo en combate. Vaya. Hostia, esto me parece un poco cheto, ¿no? Invoca un orbe escache por cada enemigo en combate. Y autorreparación. Es que esto nos viene demasiado bien ahora mismo. O sea, iba a coger el orbe de escarcha, pero es que con la bull que llevamos nos viene demasiado bien curarnos. Ahí tiene ropa. Vale. Estoy un poco suicida hoy. Estoy jugando muy arriesgado, ¿eh? Como esto no me salga bien.
Bueno, es que esto no me va a salir bien, ¿qué cojones? Vale, muy bien. Vulnerable, ponte un huevito, hijo mío. Y toma opción. Vale. Bueno, yo esperaba que le lanzase el rayo al que te va a quitar 7 de daño, pero bueno, me parece correcto. Me la estoy jugando muchísimo en esta partida, ¿eh? No sabéis cuánto. Vale, a este pequeñajo hay que matarle ya. 5 lo podemos bloquear y ya estaría. ¿No se pone un huevito? ¡Ah, no se pone un huevito si son los rayos! Interesante. Perfecto, autorreparación. Vulnerable. Y reventado. La autorreparación va a venirnos bien. Aplica debilidad y añade una carta. Haz cuando... Pierde concentración y gana uno de fuerza y uno de destreza. Me interesa esto. Me interesa eso más que nada... Uy, los enemigos ahora sueltan... Ah, claro, lo del oro, sí, es verdad. Me interesa eso más que nada por el tema de que... Se me dio lo que estaba diciendo. Porque voy a ir a orbes. O sea, me interesa como voy a ir a orbes, aunque por ahora no estoy cogiendo orbes, pero... Encontrar alguna poción. ¿Esto? Y esto. Y emitir poción. Y vamos contra un boss. Tan alegremente que... Encima este, tío. Me está vacilando. ¿Vale? No hay que bloquear. Voy a guardármelo porque me interesa ahora mismo tener muchos orbes. Ira, ya, si es que ya me acuerdo yo de ti. Si es que de ti me acuerdo, compañero. Vale. Vale. Espero que se no aumente la ira. 8 de daño que me llevo de gratis. Vale, por ahora nos va a meter de una. Ponemos de 5. Vale. Golpeamos. Dos rayitos. Estoy ahora mismo con el culo metido para adentro. Vale. Bloqueado, no nos ha hecho daño. 12. Vale. 12. Tiririririririri. Vale, ¿y qué le metemos? 5, no, esto serían 8. Ahí está, perfectísimo, gente, perfectísimo. Nos mete 6. Nos quedamos en 21. Ay, qué miedito. ¡24! Vete a tomar por culo. O lo matamos o nos mata. Uf, no más. El kunai. Cada vez que juegues de 3 ataques, el mismo turno, uno de destreza. Oh, pues, gracias. Añade carta de tu mazo. Algo, por favor, que nos dé orbes. Vale. Uy, esto no está mal. Esto, principalmente. Vale, siguiente evento. ¡No! Es un combate. Putada. Vale, pues autorreparación. Defenderse. Siguiente orbe 2 veces. Total, no tenemos para recargar. Y nos aguantamos por ahora. Pues para ir a una estrategia de ir solo orbes, no estoy tocando un puñetero orbe. Genial, la ratita se ha vuelto más fuerte. En fin, vamos a intentar matarla rápido. Ni de puta coña, pues lo estoy viendo. No. Pues nada, aguantamos un poco la hostia y es lo que toca. Dios, tío. Me están dando pa'l pelo. Duplica la energía. Perfecto. 2 de armadura. Total, podemos usar todas las cartas, así que. Matamos una de las ratas. Perfecto. Y a la otra, pues le hacemos una mierda de daño, pero
Pues ya el hueso. Bueno. No me está gustando nada la situación en la que nos encontramos. Estamos con muy poca vida. Poción de ataque, no me interesa, la verdad. No, quiero un orbe, quiero un puto orbe. Ah, coño, mío. Vente, 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 papu, vente. Uy, qué bonita la niña, madre mía. A dormir, descansa, hijo mío, descansa. Que lo van a necesitar, porque ahora vamos a por el siguiente boss. Minibos, pero bueno. Bueno, es una opción. Vale, después yo creo que me voy a ir para este lateral, ¿eh? Yo creo que me voy a ir para la siguiente hoguera. Por un poquito por cosas. Por cosas de la vida. Ok, confirmar. Sí, esto es la habilidad que nos han dado nueva. Vale, este bicho está dormidito, así que... vulnerable. Vale. Yo creo que duplicamos energía. Total. Siguiente orbe se descarga dos veces. Le reventamos. Hostia, hostia. Y lo dejamos ahí un poquito para Tidifus. Vale. Bien, 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 bien. Tenemos el orbe. Ah, coño, pero nos va a pegar el hijo de su madre. Esto es jugársela mucho, gente. Esto es jugársela mucho. De daño. Vale, ¡otra vez! No tengo protecciones, así que el orbe. Uf, me va a reventar este bicho como siga así, ¿eh? Bueno, está pensativo, está pensativo. Espérate que está pensativo. Vale, orbe. Perfecto. Y golpe. Si consigo descargar todos los orbes, le reviento. Ojo que si consigo descargar todos los orbes, le reviento. Mierda. Uf, 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 que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato. Que lo mato, ojo que lo mato. Que lo mato. A tomar por culo. Bendito orbe de oscuridad, eh. Bendito orbe. Ok. Me sirve para poco realmente. Esto ya lo tengo. Invoco un orbe de oscuridad. Bien. Esto me viene bien. Vale, seguimos avanzando. Muy tentador. ¡Ah! Es un boss. Por gilipollas. Esto me pasa por gilipollas. Pero bueno, es lo que hay. Bien, sí, sí, confirmar, confirmar, confirmar. Vamos a ir primero a protegernos. Estos ya sabéis que son muy tocapelotas. Ya tenemos cubierto todo el daño que nos van a hacer, así que el resto es golpear. No voy a hacer... Quiero mantener orbes por ahora, así que no voy a gastar orbes. Mierda. Hemos parado y ahora deberían mandarnos la segunda ronda. Dios, esto ya es muy tocapelotas. Vale. No tengo ni un solo bloqueo. Me voy a comer las dos de nueve de golpe. La madre que los parió. Pues nada. Así de gratis está la cosa. Pues ok. De puta madre, gente. Me tengo que comer 18 de daño así de gratis. ¿Cuánto de vida me va a quedar? Por curiosidad. 14. Pues hasta aquí la vida del Tito. ¡Oh! Vale. ¡Hostia, qué buena! ¡Hostia, qué buena ha sido esa! Golpear. Y no le puedo volver a golpear. Mierda.
si le pudiera volver a golpear, vamos, lo reventaba, lo dejaba fuera de combate ya. Y por lo menos no me podían hacer tantísimo de daño seguido. Coño, el perjuicio se da las narices. Vale. A ver, lo primero, relámpago. Perfecto, uno menos. Claro, el bloqueo, porque me quiten menos vida. Voy a atacar a este. Tenía que haberle puesto el vulnerable primero. De puta madre, uno menos. Solo queda este, pero bueno, nos deja 6 de vida. Estamos jodidos, gente, estamos jodidos. Pues ok. No, no me queda otra, gente. Es lo que hay. A ver, ahora lo mato sin problema, pero bueno. Espero que me den algo por matar a estos bichos, la verdad. Invoco un orbe de oscuridad, se come un orbe de oscuridad y por tanto muere. Perfecto. Vale, me falta un poquito de orbes, quizá de protección, de hielo. Este. Vale, ahora tenemos un combate sencillo y luego una hoguera. Que sí o sí tenemos que ir para allá porque necesitamos la hoguera. ¡Ay, el puto ladrón de los cojones! Confirmar. Vale, perfecto, perfecto. Me van a hacer uno de daño, por tanto, con uno de bloqueo debería ser suficiente. O puedo comerme ese uno de... Sí, es uno, o sea, me lo puedo comer. Me lo puedo comer perfectamente. Y preparar la hostia potente para más adelante. Siendo uno, no me molesta. O sea, el problema es lo que viene más adelante. Vale, nos ha quitado un poquito de oro. No pasa nada, nada, si lo matamos nos lo devuelve. Vale, y ahora mismo no hay absolutamente nada. Vale, de puta madre, gente, de puta madre. Bien, tenemos que matar a este cabroncete, sea como sea. Buena esa. Dicho todo sea con mucho sarcasmo. 5 de escudo, no puedo tener más, desgraciadamente. Vale, una debilidad. La madre que lo parió. Duplicamos. Debilidad. Orbe de oscuridad. Dime que te reviento. Perfectísimo, gente. Perfectísimo. Y ponemos escudo, que si no morimos. Vale, se ha quedado nada el bicho este. Uf. Yo me he quedado a nada. Yo estoy a un soplito de morirme. Invocamos relámpago y muere. Ya está. Misión cumplida, gente. Por supuesto que sí. ¿Invoca un plasma? ¿What? ¿What? ¡LOL! ¡Un montón de pequeñines! Vale, vale, vale. Confirmar, confirmar, confirmar. Sí, confirmamos. Vale. Así de gratis. Claro. Defenderme. Ah, no puedo hacer nada más. Vale, vale. Y justo pega al único que no tenía protección. Un poco de puta madre. Uh-huh. Sí, sí, todo lo que vosotros queráis. Próximo turno estáis más muertos que petete. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Y... Pues ya está. Ya está, finalizado. Tampoco han sido una gran amenaza. Vale, Pues... Vale, esta me viene bien. Bueno, aquí da igual, nos curamos y ya está.
Estamos siendo muy mal, gente. Estamos siendo muy, muy, muy mal. O sea, a ver si ahora con lo del tema del boss mejora, pero es que llevamos siendo toda la batalla muy, muy justito. No. De hecho, me vas a quitar... No, espérate, no va... No. Bueno, espérate. Perfecto, está mucho mejor. Vale. Vulnerable. Pim, pim. Perfecto. Rayo y hostia. Vale, yo creo que con esto, perfectísimo, gente. Ya le estamos empezando a pegar y tenemos los dos orbes. Tres de viscoso. Madre mía, a ver si te liabas un poquito, compañero. No puede ser que me metas eso en el primer... Dos orbes de oscuridad, qué maravilla. Vale. Boom. Kaboom. Ya tenemos dos orbes de oscuridad y aumentando en daño. ¡LOL! Ok. Pues ok. A ver lo del plasma. Vale, eso es el plasma, que no tenemos ni puta idea qué hace. Al principio de cada turno gana. Vale. Gana 2 de plasma cuando. ¡Ah! Vale, esto nos da energía. Interesante, interesante, interesante. Escudito mágico místico. Menuda hostia, nos vamos a comer. ¡Buah, qué hostia! 23 nos quedan de vida. Por Dios. Ok, pues aquí tenemos. Tenemos para un buen combo. Ponemos vulnerable. Invocamos orbe de oscuridad, por lo cual se come él un orbe de oscuridad. Invocamos la de 2 veces el anterior orbe, que son 2 orbes de oscuridad seguidos de 18, que no está nada mal. Y hacemos el fucking ninja. Joder, no me sale el nombre. Da igual. Esto es bueno. O sea, lanza hasta los orbes allá, saquísimo. Voy a tomar por culo. Al inicio de cada turno, añade una carta de poder a tu mano. Pues yo casi que... Buffer, yo creo que es un poquito lo mejor, ¿no? Vale, tenemos. Al final del turno ya no descartas tu mano. Bueno, está bien. Al recoger una reliquia, obtén una poción... Me vete a la mierda. Al comienzo de cada combate, invoca un plasma. Mola. Mola, porque así estoy todo el rato gastando orbes. Que es lo que me interesa, en el fondo. Vale. Rares. Joder, pues qué pocos rares hay en el camino. No, yo creo que el mejor camino va a ser por aquí. Iro por aquí, sí. Lo que me gustaría es encontrarme también con algún vendedor. Mira, aquí hay un vendedor. Vale, pues ya está. Ya está, gente, ya lo tenemos. Empezamos por aquí. Vale, 3 pajaritos. Ya tenemos nuestro orden, ¿eh? Vale, perfecto. Bien, lo primerísimo. Vale, pues una protección. Lo segundo. Perfecto. Perfecto. Y ya estaría. No vamos a hacer nada más, porque el resto de cosas no me interesan hacerlas directamente. Sí, sí, tú grítame todo lo que quieras. Bueno. Estos pajaritos parece que no tienen mucho. O sea, no tienen mucha vida, pero sí que empiezan a. O sea, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque tienen pinta de empezar a hacer daño. Vale. Orbe de fusión de esto, invoco un plasma. Armadura. Nos vamos a comer aquí bastante daño, pero tampoco tanto. Bueno, espérate, 10. Joder, sí, que nos comemos daño. Parecía que no, pero sí. 5 y ahora 10. Espérate, nos vamos a comer una pasa de daño. Me parecía menos. O sea, visto desde, claro, ponía 1, dice, bueno, parecía menos. Una pasa de daño lo que nos vamos a comer. Vale. Duplica. 10 de daño para todos. Tenía que haberle puesto la debilidad primero. Al canto y protección, porque total no puedo hacer nada más ahora mismo.
Este está en el suelo, aturdido. Otros dos se van a poner fuerza. Este ya tiene fuerza más 2. Ojo, cuidado. Este ya está muy cheto. Pero bueno, ese puede caer rápido. ¡LOL! Esto es un 15 de daño. Ok. Ahí está. Y finalizar. El orbe sigue subiendo de daño, perfecto. ¡Ah! Pero que solo lo hace una vez. Pues menuda puta mierda. Joder, yo esperaba que fuese algo bastante más cheto. ¿Qué quieres que os diga? Vale, el siguiente orbe 2 veces. Perfecto. Armadura. Armadura. Invocar plasma. Olvidar. Vale. Eso ya no me tocáis. Tenemos demasiada defensa y demasiado poco daño. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Perfecto. Hostia, al canto, un bicho muerto. Espérate, vulnerable. Hostia, al canto. Y... bicho muerto. Pues... nota mental, la habilidad de antes es una puta mierda. Vale, nos da igual por qué camino coger. Prefiero evitar combates. Vale. ¡Aquí es una carta! Vale. Bien. 40, perfecto. 40 de armadura, vale, ya sé que igual es este bicho es un dolor de huevos. Bien, no nos va a pegar en principio, así que vamos a ir preparándonos nosotros para hacer un poquito de putaditas. Aunque ya os digo, este bicho va a ser que es imposible atravesar esa armadura. Siempre se está poniendo armadura y poniendo armadura y poniendo armadura. Vale, lo primero es bloquear esos 10 de daño, la verdad. Vale, perfecto. Duplicamos. No estoy enfocando, no me está gustando nada como estoy enfocando la build en esta. De hecho, creo que no estoy enfocando una build en esta partida. Estoy haciéndolo todo demasiado caótico. No estoy enfocando bien la build, pero para nada. Se nota que aún estoy muy, muy verde. Vale, va a ser dos hostias de uno. Pero bueno, dos hostias de uno lo ponemos todo esto y ya está. Vale, daga ritual. No está mal. Tenía que haberle puesto el vulnerable antes. Perfecto. Y claro, ¿no? Yo con esto ya está suficiente. Bueno, voy a aplicarle esto ya por si acaso, pero ya nada más. No, no nos va a hacer casi nada de daño. Pues eso. 10 de daño. Ahora sí que tendríamos que pensar en matarle. ¿Cómo así, por ejemplo? No me interesa tener más cartas si no me son útiles. Ok. Vamos para acá. Vale. Uf, vale. No está mal, no está mal. No, no, no está nada mal. O sea, empezar con 3 de fuerza y luego perder 3 de fuerza, yo creo que está bien. Lo que pasa es que con lo mal que estamos gestionando todo, estamos perdiendo muchas oportunidades de mejorar ciertas cartas. Eso sí que es cierto. Pero bueno. ¡Hombre! El de los pequeñines. Este me acuerdo. Era un tocapelotas importantito. Vale. Genial, pues estoy jodido. Nada más empezar ya estoy jodido. A ver cómo monto yo esto.
Vale, lo primero vamos a hacer una de estas, porque yo creo que así les dejamos bastante, bastante mal, bastante tibios que les dejamos. Lo segundo voy a hacer lo de las garritas, así suerte, perfectísimo, hoy de suerte. Y lo tercero yo te diría que me voy a poner un escudo, porque visto lo visto, me voy a comer algo de daño. ¿Vale? De hecho sí, me voy a comer 11 de daño. Un poquito más que tanto. Bueno, compañero, ¿qué tal te va? En serio, ahora me sale solo de habilidades de defensa. Me cago en sus muertos. Si es que no puedo hacer nada, gente. Me ha salido solo habilidades de defensa. Vale, ahí vienen los esclavitos. Y ahora vuelve a empezar con los ataques. Bien, vamos a matar al primero, al debilucho. Es que claro, ahora me ha venido una situación que todo graciosa. Perfecto. No, no lo voy a conseguir matar. Me voy a quedar a muy poquito, pero no lo voy a conseguir matar. A ver, lo bueno es que el orbe oscuro está cogiendo una de daño que es para mirárselo, pero... hasta que lo coja, cuidado. Bien, a ver si lo conseguimos reventar. No, no lo hemos conseguido reventar. Holograma. Esto. Pues sí, yo creo que es perfecto. Y así ya tenemos el orbe oscuro ahí preparado para más adelante. Ya tiene 30 el primer orbe oscuro, ¿eh? Ojo, cuidado. El problema es que como no le caiga que le tiene que caer, la hemos cagado. Ese es el gran problemita que tiene el orbe oscuro. Bien, vamos... joder, vamos otra vez con los orbes de los cojones. Vale, voy a invocar otro orbe oscuro. Ahí tenemos... y vamos a jugárnosla un poquito, porque total... ahí está. Pues hemos fallado el golpe. Pues de puta madre. O sea, un golpe ahí de 30 que teníamos para el boss, lo hemos fallado. A ver, ha sido jugársela, eso ya lo sabía, pero tampoco... tampoco esperaba tener tan mala suerte, sinceramente. Vale, visto lo visto, sinceramente... vulnerable a este señor. Protección, protección. Y a ver si hay suerte. No ha habido suerte. Bueno, me la como. Me como bastante, ¿eh? Aquí me como muchísimo daño. Qué hostia, no he esperado tanto. Bueno. Pero tío, ¿queréis darle a este pavo? Por favor. Que no le dan al que le tienen que dar todo. O sea, todo el rato están dándole a los aliados de los cojones. Más aliaditos. Coño, es que si le hubiera caído alguno de los orbes de oscuridad a este, ya estaría muerto. Pero bueno. En fin, es lo que hay. A los dos pequeñajos. Son dos cojones, claro que sí. A los dos pequeñajos. Vale. No, vamos a meterle la leche, porque es que si no me veo yo que no se la meto. Vale, tiene... es que ya me revienta. Este lo hacemos un focus de, vamos, de la hostia, o nos reventará en un futuro. Otro este de oscuridad. Tengo que tirar los orbes ya. Tiene que caerle a él. Vale, ahí va. Holograma. ¡Pero tío! ¿Puede caerle alguno de los orbes al que se le tiene que caer? Pues que me van a reventar solo porque a este cabrón no le cae ningún puto orbe. A ver, ya está. Hombre, claro, o sea, me estaba haciendo todo el rato con que no le cae ningún orbe, pues nada, te mato hostia limpia, ya está. Vale. Al final de 7 turnos. Esto no está mal. Vale, vale, para adelante. Todo lo que sea invocar orberes nos viene de perlas. Nos curamos un poquito más, porque total. Cofrecito.
Huevo fungido. Cuando regrese una carta de... ¡Oh! Vente para acá. Vente para acá, papu. Pasa es que es un huevo que viene un poquito tarde, pero bueno. Es lo que tiene, gente. Nos viene a hacer 2 de daño. Tenemos defensa. El orbe oscuro quizás sea lo que no vamos a utilizar, porque es muy caro. Perfecto, algo más baratito y más asequible. Vulnerable a este señor. Armadura. Orbe. Hostia fina. Y mandarina, quien le caiga. Perfectísimo. Yo el problema es que me voy a llevar una hostia del 15. Ah, tampoco está grande. Vale, autorreparación. No tengo protecciones, ¿verdad? No, ni una. Orbe de oscuridad. Puñalada. Ni de cerca. Nos hemos quedado a 2 para hacerle el este, pero ni de cerca. Nos hemos quedado cerquita, pero no lo hemos conseguido. ¡Sufre! Gracias, compañero. Es muy amable por tu parte. Maleficio de las narices. Bien. A este lo matamos de una leche. Nos liberamos ya de él. Duplicamos esto. Vale. El siguiente orbe se aplica 2 veces. El siguiente orbe me da igual cuántas veces se aplique. Finalizar. No, a ver, el siguiente orbe lo que hace es que nos da energía. Pero es que eso no nos interesa. O sea, no nos afecta ahora mismo. Bien. Ahora sí, fíjate. Perfecto. Holograma. Esto. Y bloqueo. Y ostión al canto. Perfectísimo, gente. Además, ahora en el siguiente turno lo mato. Siguiente turno, como me salga cualquier tipo de orbe. ¿Por qué ha pasado eso? No se supone que el primero no me afectaba. Cosas de la vida. Pues el próximo turno no lo mato porque resulta ser que no me deja. Vale. Bien, ya me ha salido un orbe. Ahora sí que está muy bien. Cuando me sale un orbe lo mato porque le lanzo el siguiente orbe. Esa es la clave. Bien, tenemos gana, 100 de bloqueo y nata, no. Buscar. Ok. Uff. ¡Vos! ¡No, este no, por favor! No. Es que este me dio unas toñas como panes. Y no sabe mierda. Vale. Siete de daño por cada orbe invocado. O 10 de daño y una de relámpago. Yo creo que esto. Es que me va a reventar. Este bicho me revienta. Este bicho me tiene unas hostias como panes. Lo dicho. Doble herida. 21 de daño. ¡Ay, qué gracia! Protección. Vulnerable. Y puñalada. Hay que ver, espérate, que esto funcione como tiene que funcionar. Vale, perfecto. Ya empieza a complicarse un poco el asunto. Un poquito nada más. Vale. Holograma. Perfecto. Vulnerable. Ahí está. Orbe de oscuridad. De puta madre. Me tiene que salir el de lanzar dos orbes. Me tiene que salir el de lanzar dos orbes seguidos. Me tiene que salir. Ahí está. Este. Pero necesito sacar un orbe antes. O aplico un orbe antes o no me sirve. Energía duplicada. Bloqueo. Golpe.
No me va a ser, no me ha servido. No me ha servido para lo que yo quería, que era lanzar el orbe este dos veces. Pero bueno. Bloqueamos, hemos bloqueado uno de sus golpes, que no está nada mal. Aunque no sé si vamos a poder bloquear el siguiente. Ah, vale, ya. No me queda otra que intentar aguantar la hostia. Aunque no voy a poder. Es que es una pasada de hostia. Es que es una pasada de hostia. Vale. Perfecto. Es que ni de coña aplico suficiente. ¡Muerto! ¡Uf! Menos mal. Vale. No. Y... 9 de daño, invoca uno. Para adentro. Ya tenemos escarcha por fin. Claro, y ahora el problema con 12 de vida. Con 12 de vida tenemos que ir a por el siguiente round. Y este es chunguísimo además. Hostia puta. Este fuera. Este fuera. Y este fuera. Ok. Pues... Orbe de oscuridad. Y yo te diría que esto. De esta manera, el siguiente, la siguiente hostia, que es la suya, no me la como. Este no me hace... ¡Me cago en tus muertos! He olvidado que podías hacer eso. 12 de daño. Vale. Pues... Vulnerable a esta. Es que esto está chungo, gente. Golpe aleatorio, porque eso es totalmente aleatorio. No lo dijo yo donde vaya. Golpeamos a esta. Golpe de oscuridad. Hay que golpear a esta tipa porque recordemos que la cura. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y nada, me como una par... Es que me hubiera matado, gente. Es tan triste que me hubiera matado esa hostia. Es que estoy fatal, macho. Estoy tan jodido, gente. Vale. Duplicamos energía. Ahí está la buena hostia y armadura. Y no podemos hacer nada más porque el juego no nos permite hacer nada más. Esto tiene que llegar al turno 7 ya, pero llegar al turno 7 con esta cajita va a ser jodidísimo. El bicho ese me pone muy nervioso. Nada, pues GG, esto ya hemos perdido. Ya hemos perdido, gente. Sobre todo porque no se me ocurre una manera de solucionar esto. Queda igual, ya está, hemos perdido. 12 de daño, son 14, muerto. Final. Pues menuda mierda. Ay, qué mal lo hemos jugado, tío. No sé si hacerme otra, la verdad. Bueno, gente, en principio la voy a dejar aquí. Ya veré si hago otro intento. Si veis esto es que no he hecho otro intento. Like si os ha gustado, suscribiros, compartid por redes sociales si os prendéis la gana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.